En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Enlace Noticias, lo que usted quiere ver para estar bien informados de lo que pasa en la ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja, el Magdalena Medio y por supuesto a ustedes, a quienes lo hacen a través de las redes sociales y por medio de nuestra página www.enlacetelevisión.com. Son las 6:00 de la tarde, es momento de que adelantemos algunos de los titulares de la presente emisión informativa. Comenzamos. En un accidente de tránsito, una mujer resultó gravemente herida en su cabeza luego de que la motocicleta en la que se movilizaba chocara de frente contra un taxi. Esos hechos se registraron en el barrio Santa Ana. En otras noticias, también les tendremos detalles sobre las movilizaciones que han protagonizado en las últimas horas los cocaleros del sur de Bolívar. Ese sector le pide al gobierno nacional garantías de seguridad para sus líderes y también que implemente los acuerdos pactados. En instantes, el desarrollo de estas y otras noticias del día. Bienvenidos. Más de 40 instituciones participaron en el simulacro nacional que en Barranca Bermeja sensibilizó a la comunidad sobre la evacuación en un eventual sismo. Trabajadores que prestaron sus servicios al consorcio Navelena denuncian que Cormagdalena embargó los recursos que estaban destinados para sus pagos. Un hombre resultó herido en la vía Yondó cuando la motocicleta en la que se movilizaba chocó contra unos búfalos. En cámara de seguridad de un reconocido establecimiento comercial ubicado en pleno centro de la ciudad quedó registrado el momento en el que un hombre comete un hurto. Este sábado 28 de octubre sesionará por primera vez el Consejo Municipal de Pesca Artesanal y Piscicultura. El encuentro se realizará a las 2 de la tarde en el auditorio del Centro Popular Comercial. En los deportes, en rueda de prensa fue presentado el nuevo director técnico del Club Alianza Petrolera. Se trata del argentino Juan Cruz Real, quien tiene el reto de sacar al once aurinegro del fondo de la tabla. Y al cierre, la comunidad educativa de la institución Francisco Sarasti en la Comuna 3 de la ciudad realizó hoy concurso denominado Megacuento. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aromas, Delicias, Líder en Limpieza, Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. Cocaleros del sur de Bolívar han protagonizado en las últimas horas movilizaciones. Le exigen al gobierno nacional garantías de seguridad para sus líderes y también que cumpla con los acuerdos pactados. Nuevas movilizaciones protagonizaron las comunidades del sur de Bolívar en apoyo a los cocaleros que vienen exigiendo al gobierno nacional la implementación de los acuerdos pactados en la firma del proceso de paz. Asegura Javier Amaya que son muchas las arbitrariedades que se han venido cometiendo, según él, por la fuerza pública. Hoy marchamos en protesta exigiendo la implementación de los acuerdos, exigiendo el respeto a los derechos humanos, exigiendo el respeto a la vida de los campesinos y las campesinas de los diferentes sectores que estamos al frente de la implementación de acuerdos, porque nos están asesinando, nos están incumpliendo, y nuestra marcha es para la implementación de los acuerdos de paz ya. O sea, que le exigimos al gobierno nacional la implementación de los acuerdos de inmediata por la situación que se están presentando en todo el territorio nacional. Nosotros hoy desde el sur de Bolívar elevamos nuestra voz de protesta en respaldo a todos los procesos de movilización, de paro, de protesta que están llevando a nivel nacional. Esto es un proceso de articulación a nivel de todo el país. Indicó además que ya son varios los líderes que han sido asesinados por estar exigiendo mayores garantías a la hora de reclamar sus derechos. Hoy pide que se cumpla con lo prometido, educación, vías y la sustitución de los cultivos ilícitos. Bueno, nosotros los líderes nos han matado a muchos, yo diría que miles en toda la historia de los procesos sociales del país, pero últimamente le damos la voz de protesta y la voz de denuncia frente al esclarecimiento de los hechos de los del Putumayo, los del Nariño, los del Putumayo, los del Cauca, todos los hombres y mujeres que han perdido la vida, que se han asesinado por reclamar los derechos, el compañero del Bajo Cauca, el del Carazá, y así sucesivamente, y por
también protestamos y marchamos pues, el gobierno nacional las garantías para la implementación de los acuerdos, porque no hay garantías, hay muchas amenazas, están surgiendo nuevos grupos. Amaya indicó además que la erradicación forzada por parte de la fuerza pública continúa atropellando a las comunidades y las zonas más afectadas son Santa Rosa, San Pablo, Montecristo en el sur de Bolívar. Las movilizaciones continuarán hasta tanto el gobierno cumpla con la implementación de los acuerdos pactados. Un grave accidente de tránsito se registró en el barrio Santa Ana cuando una motocicleta chocó de frente contra un taxi que se encontraba a un costado de la vía. Este joven motociclista asegura que cuando transitaba por esta vía del barrio Santana al nororiente de la ciudad, el conductor de este taxi abrió de forma abrupta la puerta del vehículo de transporte público y provocó un grave accidente. Yo venía por mi vía, iba saliendo de mi casa con mi tía a hacerle un mandado y yo venía y el señor estaba reparando el carro en plena vía pública. Abrió la puerta, yo me estrellé, yo no soy adivino. Además, los carros particulares de para qué sirven para transporte público no tienen por qué tener los vidrios polarizados. Empezando por ahí, él no tiene por qué parquearse en vía pública. Cualquier persona viene que lleva la vía, él abre la puerta, se puede estrellar y puede hacer hasta matar a alguien. Asegura el motociclista que el taxista adelantaba trabajos mecánicos en su vehículo y su imprudencia dejó gravemente herida a su tía que se movilizaba con él en la motocicleta accidentada. El golpe lo recibí yo, no lo recibió directamente de la moto, lo recibió mi brazo. Donde yo tengo los brazos más delgados me los parte. ¿Y a su tía qué le pasó? Le rajó la cabeza por aquí toda esta vaina y claro, vea, evidencia. Todo eso se le derramó la sangre, todo va bien grave para el hospital. Este es el momento en el que una ambulancia del cuerpo de bomberos traslada a la mujer herida a un centro asistencial. No, no ha venido tránsito todavía, desde que pasó el accidente. ¿Y bomberos divinos por favor? Bomberos divinos de inmediato. ¿Para qué? Eso sí, excelente servicio. ¿Ya habló con el señor del taxi? No, no he hablado con él ni pienso hablar con él todavía. Tanto taxista como motociclista accidentado esperaban la presencia de las autoridades de tránsito a fin de establecer responsabilidades en este hecho. Y en la vía que de Barranca Bermeja conduce al municipio de Yondó en Antioquia, un hombre resultó con heridas de consideración cuando su motocicleta colisionó con unos búfalos que atravesaban la carretera. El accidente se presentó hacia la 1:40 de la tarde en la vía Barranca Bermeja Yondó, en Antioquia, en el sitio conocido como El Pentágono, donde resultó herido Erwin Jiménez, de aproximadamente 36 años de edad. Los hechos habrían ocurrido, según testigos, cuando unos búfalos sin ningún control salieron a la vía y el trabajador de una de las empresas contratistas de la zona se movilizaba en su motocicleta colisionando con uno de los animales resultando lesionado. Así quedó la motocicleta en la que se movilizaba. Jiménez fue atendido y llevado a un centro asistencial. Por esta vía transitan aproximadamente unos 150 vehículos, por lo que pidieron a los propietarios tener mayor control de sus animales para evitar esta clase de accidentes, ya que no es la primera vez que se presentan. En cámara de seguridad de un reconocido establecimiento comercial ubicado en pleno centro de la ciudad, quedó registrado el momento en el que un hombre comete un hurto. Ese es el momento en el que, sin percatarse de la cámara de seguridad, ingresa al supermercado, coge lo que parece ser un enjuague bucal y continúa su recorrido por el local. Al tiempo que va guardando su chaleco de placas RCH97T, este elemento robado. Este video ya fue entregado a las autoridades para que emprendan la búsqueda del sujeto que, de acuerdo a lo que aseguran sus propietarios, no es la primera vez que ingresa al establecimiento a cometer este tipo de delitos y esperan que prontamente sea capturado. Denuncian el robo de una motocicleta mientras su propietario recibía clases en una institución educativa en el barrio El Parnaso, en la Comuna 2. Aunque esta se encontraba con seguro, no fue ningún impedimento para que los amigos de lo ajeno se la llevaran. Sin importar que la motocicleta se encontraba con seguro y que a pocos metros estaba la estación de policía, no fue impedimento para que los amigos de lo ajeno se robaran esta motocicleta Boxer color negra que había sido estacionada a las afueras de una institución educativa del barrio El Parnaso mientras su dueño recibía clases universitarias. Y al salir se encontró con la sorpresa de que esta ya no estaba. Mi hijo la utiliza, él es quien la conduce, es una moto Boxer negra, él es quien la conduce y estaba en la universidad, entró a clases a las 6:30 de la tarde en las instalaciones del técnico de comercio, el parqueadero de dentro estaba lleno, entonces tuvo que dejarla parqueada junto con otra cantidad de motocicletas ahí en la parte de afuera del colegio. Cuando él salió sobre las 8:10 de la noche, de la primera hora de clase, la moto ya no estaba. Ya se la había llevado, él la había dejado con seguro, pero
Eso para los ladrones, los dueños de lo ajeno, eso no es un impedimento para llevárselas. Según la madre del estudiante, a quien le fue hurtada la motocicleta, de inmediato pusieron en conocimiento lo que había pasado a las autoridades y ellos empezaron la búsqueda del velocípedo sin tener ningún resultado. Y mi hijo inmediatamente se dirigió al comando de la policía, que queda en la parte posterior del técnico de comercio, dio aviso a las autoridades, unos agentes se acercaron y le dijeron que pues hoy debía hacer la diligencia en la fiscalía para lo de los videos, etcétera, etcétera. Pero igual, a pesar de que se hizo una búsqueda como un barrido, lo hicimos nosotros personalmente, los señores de la policía dijeron que también lo iban a hacer, aunque curiosamente nosotros hicimos un recorrido por nororiente, suroriente, algunas zonas de la ciudad, a ver, pero no vimos ni una patrulla de la policía, la verdad. No sé dónde, uno dice, bueno, ¿dónde está la colaboración? ¿Dónde está, como quien dice, los frentes de seguridad que hace la policía o etcétera en estos casos? Se le pidió mayor compromiso y vigilancia a las autoridades porque al parecer ya son varios los robos que se han presentado en este mismo sector de la Comuna 2. Que estén más al pendiente, que por favor refuercen más en este sentido de la seguridad, porque son muchos los robos que se están dando en la ciudad, tanto de vehículos como a las personas. Uno ya no se siente tranquilo, ya no se siente seguro ni en su casa, porque estas cosas están ocurriendo. Entonces sí es importante la colaboración de las autoridades frente a esto. La propietaria pidió a la comunidad informarse y saber el paradero de su motocicleta. Los trabajadores que prestaron sus servicios al consorcio Navelena denuncian que Cor Magdalena embargó los recursos que estaban destinados para sus pagos. El director de la entidad asegura que ahora será el Ministerio del Trabajo quien defina la suerte de los afectados. Sin pago de sus salarios por parte de Navelena continúan quienes prestaron sus servicios a este consorcio, al que le fue cancelado su APP para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. A pesar de la liquidación de esa APP, el pago a los trabajadores no se da. 7 meses que nos estamos amando gallo. Todos los días que sí, que mañana que sí, que la plata nunca llega. ¿Me entiende? Ahora estos señores embargaron las cuentas y resulta que no nos han pagado. Ahora salen con el cuento que van a cobrar unos intereses que está, y nosotros esperando nuestra plata. No nos ha pagado a nosotros. Y ahora dicen que no, que tiene un embargo por los intereses de esa plata que le están debiendo a ellos. Y no se da el pago a estos trabajadores porque Cor Magdalena embargó a Navelena por concepto de arriendo de inmuebles y draga. Tenemos 3 compañeros allá, estamos esperando resultados y vamos a esperar hasta las 6 a ver qué pasa. Si no, pues ya toca que actuar de otra manera porque ya estamos cansados. O sea, no se descarta que se vuelvan a amarrar en posiblemente casa. Sí. Posiblemente, no tenemos solución, vamos para lo de la vez pasada. Entre tanto, el director de Cor Magdalena, Alfredo Varela de la Rosa, vía tuit, dijo que la solución a este impasse está en manos del Ministerio del Trabajo. Según las autoridades, más de 8.000 personas y 40 instituciones participaron en el simulacro nacional que en Barranca Bermeja sensibilizó sobre la evacuación de un eventual sismo. Cuando todo transcurría en completa tranquilidad en diferentes sectores de la ciudad, las alarmas se encendieron y alertaban de una emergencia. Por favor, ¿qué me dicen de las ambulancias? ¿Ya vienen? La misma que habían preparado las autoridades para desarrollar el simulacro nacional que sensibilizó a la comunidad sobre una evacuación por sismo de 6.8 en la escala de Richter. Barranca Bermeja ha podido responder de manera satisfactoria al simulacro que en nuestro caso nos correspondió a sismo. Se vincularon 24 instituciones educativas, la alcaldía con todas sus diferentes sedes dentro de la ciudad. Tenemos 2 puntos de la refinería de Ecopetrol, la refinería de Barranca Bermeja, y el corregimiento, el centro, Impala también se unió, los centros comerciales, las diferentes empresas de la ciudad, los conjuntos residenciales. Los mecanismos de atención y organismos de socorro estuvieron listos, ambulancias y el cuerpo de bomberos, así como el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, Policía, Tránsito, entre otras entidades, participaron de la jornada. Nosotros atendimos 5 puntos a los cuales estaban determinados por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Atendimos con casi 40 unidades de nuestra institución, todo el potencial de nuestra maquinaria. Afortunadamente se reaccionó a tiempo, la información fue veraz, precisa.
Una vez cumplido el simulacro nacional, en el comando del Departamento de Policía Magdalena Medio se reunieron las autoridades para evaluar las conclusiones del mismo y medir en qué nivel de preparación están los barranqueños para enfrentar una eventualidad de sismo. Un simulacro de un sismo de 6.8 en la escala de Richter, profundidad de 100 kilómetros. Esto, además de ser un tema institucional, pues estamos de una vez promoviendo estos hechos, ¿sí?, para que la comunidad al entorno del establecimiento pues empiece ya como a familiarizarse en cierto sentido de lo que tiene que ver con los sismos, ¿no? Alrededor de 8.000 personas, 19 instituciones educativas, 42 entidades entre públicas y privadas como Ecopetrol e Impala participaron del evento que se celebra una vez al año en todo el país. Consultamos a los ciudadanos sobre la percepción que tienen acerca de ese tipo de jornadas de sensibilización, si están preparados o no para afrontar una eventualidad de sismo, y esto fue lo que nos dijeron. ¿Está preparado para un sismo? ¿Lo comprobó hoy o no? Sí, claro, comprobamos hoy que aquí en Barranca estamos preparados para eso. Eso es lo que está haciendo la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Medio Ambiente, para que todo el mundo esté preparado y esté atento a estas emergencias que por naturaleza pues salen. Uno en este momento, pues cuando es simulacro, pues no, uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer, pero cuando ya llega el momento de un terremoto en sí como tal, pues uno como que se aturde, se pone todo nervioso. Pues la verdad, en esos momentos uno no sabe qué hacer, sí. Es lo único que hace uno es correr y si puede ayudar, ayuda, y la verdad es muy bueno para uno prepararse. Porque me parece que eso es una experiencia que se debe dar para que lo tengamos en cuenta en caso de una emergencia. Si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted, más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo, Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al regresar les contaremos cuánto, dónde y a qué horas sesionará por primera vez el Consejo Municipal de Pesca Artesanal. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Jardines del Silencio, Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento a que se acerquen a las oficinas para acordar planes de pago, descuentos y la exhumación. En este mes de los niños, el mejor regalo es cuidar de nuestra vida. Hacer los paros y respetar al peatón es pensar con la cabeza y el corazón. Respeta las zonas escolares y ten mucha precaución en horarios de entrada y salida. De ese modo es un error. Un accidente evitemos mejor. Y a nuestros niños enseñemos prevención. En el mes de los niños, regala cuidado y amor. Una campaña de la Inspección de Tránsito y Transporte. La Eternidad Serfuncol, ahora con instalaciones propias. Somos líderes en la contratación estatal. Contrato con el municipio, 10 años al servicio de los barranqueños. Premiamos la fidelidad y cumplimiento de nuestros afiliados sorteando una moto 0 kilómetros. Calzado El Estudiante y deportivos todo cuero. Alegría, felicidad, moda y colorido para este fin de año. Nunca tanta elegancia en calzado para toda la familia y ropa fina para caballero. La Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educación de calidad para niños y jóvenes con perspectiva social, cultural, deportiva y excelencia académica. Matrículas abiertas. Vuelve a nuestras pantallas el programa que alegra tus noches, con la mejor temporada del año. Diciembre más cerca de ti. Concursos, música, regalos, entretenimiento y mucho de todo lo que más te gusta. Diciembre más cerca de ti, con Jessica Bonilla y Juan Rodas. Desde el miércoles 1 de noviembre por Enlace Televisión. Bendito amor, Barranca Bermeja, este viernes 27 de octubre.
Nos vemos en Expo Eventos, el show de todo un loquillo con Rosa Cuando y todos sus personajes padres. ¿Dónde consigo la boleta de Rosa Cuando? Las consiguen en Disco de Oro y Jorge Silva Alta Peluquería. Obvio sí, Barranca. Llegó Halloween con su locura a Variedades El Gangazo. Máscaras, pelucas y disfraces de las más reconocidas marcas para niños y adultos. Disfraces espectaculares para un Halloween de locura en Variedades El Gangazo. Cuida tus ojos con la óptica CIO limitada, consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes oftálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Monturas oftálmicas e industriales. Óptica CIO limitada. Colegio Divino Niño Jesús. Inscripciones abiertas en los niveles de preescolar, primaria, media y secundaria. Contamos con personal calificado, con experiencia en la formación de jóvenes, líderes y competitivos. Colegio Divino Niño Jesús. Gánese este espectacular Renault Sandero 2018 en la Quinta de Torcoroma y El Parque. Incluya en sus mercados familiares más de 40 mil pesos que incluyan 5 productos de las marcas patrocinadoras, entre ellos frutas y verduras. Y entre a participar en el sorteo de este espectacular Renault Sandero 2018 0 kilómetros. Super descuentos para ti en de bebé, tienda infantil. 20 y 30% de descuento en ropa para niños marca Mayoral, Mayatex y Codelín. Visítenos y encuentre todo lo que necesita su bebé a los mejores precios. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece estudios a distancia en Administración Comercial y Financiera, especializaciones en Didáctica de la Matemática, en Alta Gerencia de Empresas y Gerencia de Empresas de Salud, ubicados en la Normal Cristo Rey, Barranca Bermeja. Continuamos con más información. Gracias por seguir con nosotros en Enlace Noticias. Este sábado 28 de octubre sesionará por primera vez el Consejo Municipal de Pesca Artesanal y Piscicultura. El encuentro se realizará a las 2 de la tarde en el auditorio del Centro Popular Comercial. Belcy Becerra, directora de la UMATA, convoca a los representantes de cada sector pesquero que resultaron elegidos por renglón económico de este gremio para participar de la primera sesión del Consejo Municipal de Pesca Artesanal y Piscicultura, que se realizará este sábado a las 2 de la tarde en el auditorio del CPC. Lo que queremos es reactivar todos los procesos que tienen que ver con la recuperación de humedales, con la recuperación, el cuidado de especies ícticas nativas. En este espacio de participación se le hará un seguimiento a las asociaciones de pescadores que recibieron por parte de la administración municipal los kits administrativos. Al igual, se explicará el rol y las funciones que tendrá cada integrante en el Consejo Municipal de Pesca. Inicialmente, para este sábado está convocado el Consejo de Pesca Artesanal y Piscicultura. Esto quiere decir que están citados solamente las instituciones y los miembros del consejo como tal. Ustedes deben tener presente que a través del decreto 029 pues ya fue aprobado el consejo y digamos que es una reunión interna del consejo. La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA extiende la invitación para agendar a partir de este espacio otras reuniones que tienen como fin la veda concertada de Bagre Rayado y Boca Chico del próximo año. El cuidado de los humedales, la recuperación del ambiente barranqueño que tanto nos sirve a nosotros, no solamente para garantizar la seguridad alimentaria de nuestros pobladores, sino también porque estamos entrando en un proceso grande y maravilloso que es el ecoturismo. En esta primera sesión también se planteará la construcción del plan piscícola de Barranca Bermeja. El gerente de la refinería de Barranca Bermeja, Orlando Díaz Montoya, sostuvo que los trabajos de la planta UOP2 no han sido suspendidos y que por el contrario avanzan a buen ritmo. El gerente de la refinería de Barranca Bermeja, ingeniero Orlando Díaz Montoya, dijo que no es cierto que los trabajos que se adelantan
están en la planta u que no estén suspendidos. El plan de inspecciones se ha venido desarrollando de manera normal. Hicimos nuestras reparaciones del tren de fondos, hicimos nuestras reparaciones de las unidades de parafinas para la eliminación de todas aquellas condiciones que ameritan esa intervención. Hicimos la reparación de la unidad de una de nuestras unidades de crudo. Seguimos avanzando en ese proceso. Estamos haciendo todos los prefabricados, el alistamiento de nuestra planta más grande, que es la UOP2. El Ejecutivo hizo referencia a la contratación de personal en los trabajos de las paradas de las plantas de cracking. Nosotros venimos trabajando con un grupo de aliados estratégicos que en su proceso tienen incorporado la vinculación de personal altamente calificado que ha sido preparado por nosotros y con ellos también en este ejercicio de mejoramiento de nuestras productividades y eficiencias. De modo pues que mantenemos la dinámica de vinculación entre 2.000 y 2.500 personas dependiendo de los momentos que tengamos. Es una línea estable que mantenemos desde hace varios años. Díaz Montoya explicó también el porqué de la inversión de la Kraken 4, la cual había sido descartada su reparación en principio. Se revisan toda la estructura económica de la refinería, se miran todos los activos y dependiendo de esas diferentes variables que se presentan, pues tomamos decisiones en orden de prioridad, conveniencia económica y demás. Y pues en esta ocasión, durante los próximos dos años, pues esperamos este año, el próximo año, tener esa planta en funcionamiento. Hicimos una inversión importante precisamente para minimizar unos impactos localizados a lo largo del año por las paradas que tenemos programadas, paradas mayores de las plantas más grandes de craqueo catalítico. Entonces por eso estamos haciendo todo este esfuerzo en áreas de mantener la máxima eficiencia y rentabilidad de la refinería. Las declaraciones del gerente de la refinería se dieron cuando en la ciudad se anuncia un paro cívico por la modernización de ese complejo industrial. El director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja anunció la visita a la ciudad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto con la Corporación Andina de Fomento CAFS, suscribió un convenio para la formulación de manera participativa y de acuerdo a los lineamientos del Plan de Seguridad Vial para Motociclistas en Colombia. Sobre el particular ha hablado el director de tránsito de Barranca Bermeja. Desafortunadamente en nuestro país las cifras de accidentes de tránsito en un alto porcentaje involucran siempre a un motociclista y en Barranca Bermeja ese porcentaje es mucho mayor que la media nacional. La ciudad tendrá su participación para la construcción del Plan Nacional de Seguridad para Motociclistas el próximo 3 de noviembre en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre a partir de las 8 de la mañana. Y han escogido 7 ciudades del país, entre las que se encuentra Barranca Bermeja, para iniciar este trabajo participativo el próximo 3 de noviembre en las instalaciones del Centro Comercial San Silvestre, en el salón del Centro Comercial San Silvestre. Vamos a hacer este trabajo junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Para eso pues invitamos a toda la ciudadanía, a los moteros, los motociclistas. Hay una diferencia entre moteros y motociclistas. Esta convocatoria se genera para tener un espacio de discusión, reflexión y acuerdo sobre las medidas que deben implementarse a nivel nacional y regional. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia, o llame al teléfono 601-0547. La Personería Municipal se vinculó al taller de salud mental adelantada por la Gobernación de Santander y la Institución San Camilo. La Personería Municipal se vinculó al taller de promoción de la salud mental y atención de la conducta suicida realizada por la Gobernación de Santander en convenio con el Hospital San Camilo. Estamos realizando una serie de charlas y de capacitaciones a través de todo Santander. Hemos pasado por diferentes municipios y el día de hoy estamos en Barranca Bermeja debido a que en realidad es un municipio que adolece, ¿verdad?, de varias dificultades de salud mental y de consumo de sustancias. Y en el caso de hoy estamos haciendo un gran énfasis en los intentos de suicidio que hay en la población y la idea es capacitar a tanto instituciones de salud como también incluso educadores para poder prevenir, detectar rápidamente ese flagelo y intervenir rápidamente. La Personería Municipal de Barranca Bermeja,
a través de las iniciativas que viene desarrollando nuestra ciudad y el liderazgo en la promoción y la prevención de la conducta suicida, quiso estar apoyando un ejercicio que está haciendo la Gobernación de Santander a través de la referente de salud mental para nuestra provincia de Yariguíes. Por eso estuvimos el día de hoy a través de un taller muy interesante con todas las instituciones educativas, el sistema de salud, fundaciones y organizaciones que trabajamos en la promoción y la prevención de este tipo de situaciones tan difíciles que se están presentando en nuestra ciudad. Creemos que esto fue importante, llegó de manera oportuna a nuestra ciudad este tipo de talleres. A este encuentro, que busca generar un espacio transsectorial y comunitario, asistieron instituciones educativas, entidades de salud, fundaciones y la alcaldía municipal con el fin de detectar y prevenir este flagelo. Gana fácil registrando sus facturas en la bolsa millonaria Mi San Silvestre. Más de 2 millones de pesos en bonos, regalos y sorpresas. 6 serán los ganadores. San Silvestre, una mágica experiencia. La Armada Nacional abrió inscripciones para los jóvenes que deseen definir su situación militar. La Armada Nacional tiene abierta la convocatoria para aquellos jóvenes que deseen unirse a esta institución que protege las zonas marítimas y fluviales de nuestro país. Para que se incorporen a la Armada Nacional a través de la Infantería Marina. Estamos situados aquí en Barranca, en la calle 59, número 2146, en el barrio Colombia. Ahí funciona nuestra oficina del distrito de reclutamiento número 7, con sede en Bucaramanga. El motivo de la invitación de hoy es para prestar el servicio militar en un mar de oportunidades que ofrece la Armada Nacional. El oficial además explica cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los jóvenes que deseen unirse a la Armada Nacional. Ser mayor de edad, 18 años, y antes de cumplir los 24 años. Explícitamente son 23 años, 11 meses, antes de cumplir los 24 años. Querer servir a la comunidad, no tener hijos. Las bonificaciones que tienen derecho nuestros jóvenes que prestan el servicio en Armada Nacional es... para el próximo año se va a recibir una bonificación mensual del 0.50% del salario mínimo legal vigente. Por último, el oficial le recuerda los lugares donde se pueden acercar para realizar la inscripción que les permita unirse a una de las instituciones de las fuerzas militares más importantes de Colombia. Estamos ubicados en la calle 59, número 2649, barrio San Francisco, y con el apoyo del batallón fluvial número 17 con sede en Magangué, a través del puesto fluvial de avanzado número 31 que está situado aquí en la vía Yondó. Hasta el próximo mes seguirá abierta esta convocatoria que busca que los jóvenes se unan para proteger el azul de la bandera. 6:32 minutos de la tarde, hacemos una segunda pausa. Al volver en la información deportiva, espere detalles sobre la presentación del nuevo director técnico de la Alianza Petrolera. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.com. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía y calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Almacén La Bandera. Somos distribuidores exclusivos de Yamaha Náutico para el Magdalena Medio. Venta y reparación de maquinaria agrícola, industrial y construcción. Despachos a nivel nacional. Calzado El Estudiante y deportivos todo cuero. Alegría, felicidad, moda y colorido para este fin de año. Nunca tanta elegancia en calzado para toda la familia y ropa fina para caballero. ¿Por qué el seminario es el mejor colegio de la ciudad? Porque nuestro personal docente es cuidadosamente seleccionado, teniendo en cuenta no solo su excelencia académica, sino también sus principios y valores. Seminario San Pedro Claver. La cuasiparroquia El Señor de la Divina Misericordia presenta desde Argentina al músico y predicador católico Pablo Collazos. Asista a esta gran noche de oración y predicación este jueves 26 de octubre a partir de las 6 de la tarde. Boletería, cuasiparroquia Señor de la Divina Misericordia.
Liceo Jesús de Nazaret, 35 años de experiencia formando la niñez en Barranca Bermeja. Inscripciones abiertas para preescolar y primaria, escuela de música, banda de marcha, club deportivo y psicología. Los esperamos. En Changay tenemos el mejor surtido en disfraces, máscaras y accesorios para el mes de los niños. Alquilamos y fabricamos. Somos importadores directos de Changay, China a Changay, Barranca Bermeja. Visite Changay y haga realidad sus fantasías. Colegio Divino Niño Jesús. Estamos articulados con el SENA, ubicados en el sector nororiental. Colegio Divino Niño Jesús, 602-3642. Inscripciones abiertas. Señor agricultor, aumente la producción de sus cultivos con una correcta fertilización. Ya existe en Barranca Bermeja un laboratorio especializado en análisis de suelos y muestras foliares. No fertilice más a ciegas. Realice un análisis de suelos para saber qué necesita su cultivo. La Certec Laboratorio. Instituto San Fernando Ferrini, primaria y bachillerato en jornada diurna, o si lo prefiere, bachillerato por ciclos, 2 grados en un año, en jornadas nocturna y fines de semana. Campaña Ama la Vida, solidarizados por Barranca Bermeja. Asista a la gran conferencia pública, depresión y suicidio. El sábado 28 de octubre a las 5 de la tarde en el auditorio de la UCC. Invita, Grupo Espírita Semillas de Amor. Droguería Farmalab celebra su segundo aniversario por lo alto. Acompáñenos en nuestras sedes Campestre, María Eugenia y Pozo 7. Aprovecha los descuentos, rifas y regalos que tenemos para ti. Droguería Farmalab. Bienvenidos a la información deportiva de Enlace Noticias. El cuerpo directivo de la Alianza Petrolera presentó al nuevo director técnico del Once Naurinegro. En rueda de prensa en el estadio Anel Villa Zapata se presentó el día de ayer al nuevo director técnico de la Alianza Petrolera, el argentino Juan Cruz Real. Con el nombre de Juan, es una persona que tiene una muy buena experiencia en formación, que ha trabajado con divisiones menores de equipos de muy buena categoría y tiene una experiencia también como técnico profesional. Juan Cruz Real nació el 8 de octubre de 1976 en Tandil, Buenos Aires, Argentina. El último equipo en dirigir fue Estudiantes de Mérida Fútbol Club. Muy contento de poder formar parte de Alianza Petrolera. Agradecido a la dirigencia por la oportunidad que estoy teniendo. También un poco de sentimientos encontrados después de volver a Colombia luego de un largo tiempo, de la época que me tocó vivir aquí por mi trabajo. El técnico argentino, ahora al servicio del club aurinegro, le envió un mensaje contundente a la afición para que crea en el equipo a pesar de no estar pasando por el mejor momento. Trabajaremos de una forma muy ardua para poder revertir la situación. Yo siempre digo que a la gente la forma que hay de ponerla contenta y atraerla al estadio y pedirle acompañamiento es demostrándole nosotros desde adentro hacia afuera, esa es la realidad. Y bueno, en eso aspiramos, no tengo duda que los jugadores están comprometidos con eso. Acompañado de las directivas de la máquina amarilla, Cruz Real recibió la camiseta oficial del equipo que estará dirigiendo para lo que resta de la Liga Águila y la próxima temporada. Enlace Noticias dialogó con el nuevo técnico de la Alianza Petrolera, Juan Cruz Real, sobre las expectativas que ya tiene al frente de la máquina amarilla. Una vez aterrizó a la ciudad, el técnico Juan Cruz Real se puso la camisa e inició trabajos con los jugadores de la Alianza Petrolera. El nuevo director técnico de la máquina amarilla habló para Enlace Noticias sobre las expectativas que tiene con el club. Bueno, nada, muy ilusionado, muy agradecido por la oportunidad, esperando estar a la altura de las circunstancias y prometiendo mucha dedicación, mucho trabajo, para obviamente poder ayudar a que el equipo retome un camino ganador, un camino protagonista, no solo en el campeonato, porque bueno, nos toca una realidad
donde estamos lejos de las posibilidades de clasificar, pero bueno, pensando en lo que es a futuro y en pensando a concientizar a los jugadores de que en todo lo que se va a venir, la intención va a ser ser protagonistas. Para el argentino Juan Cruz Real, su principal objetivo es terminar de la mejor manera los 6 encuentros que le restan de la presente Liga Águila. Bueno, hoy es muy apresurado hablar de eso. Estamos a 6 fechas del final del campeonato. Lo más urgente y lo primordial ahora es terminar estos 6 partidos de la mejor forma posible. Hoy tuve la oportunidad de hablar con los futbolistas y ellos son conscientes de esa situación. Vamos a trabajar entre todos para tratar de lograr terminar el campeonato de buena forma. El técnico Cruz Real sabe que en conjunto el equipo saldrá de la situación en la que se encuentra y es muy positivo con el compromiso que tomaron los jugadores con su llegada. Noto a los futbolistas muy comprometidos con las ganas de salir de esta situación. Así que bueno, todos juntos trataremos de dar nuestro máximo, no trataremos, daremos nuestro máximo esfuerzo para que esta situación actual se revierta. El nuevo técnico de la Alianza Petrolera tendrá su primer reto el próximo viernes cuando visite al Patriotas por una nueva fecha más de la Liga Águila. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Hacemos una pausa, al volver espero información sobre el concurso de cuento que se realizó en el megacolegio Juan Francisco Sarasti de la Comuna 3. Ilumina tu vida, Electrofer es garantía y calidad. En materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida. Super promoción en su librería Todo Lectura. Por el mes de octubre compra 2 libros y el tercero de menor valor es completamente gratis. 3x2 en tu librería Todo Lectura. La brucelosis es una zoonosis transmitida por tomar leche o carne no pasteurizados que no ha sido procesada en las cadenas de frío ni han mantenido la higiene por contacto directo con los animales infectados o sus excretas. Si presentas fiebre, sudor, dolor de huesos articulares, pérdida de peso, consulta al médico. Podría ser brucelosis. Esta enfermedad puede afectarle órganos ocasionándole endocarditis, hepatomegalia, problemas en el sistema cardiovascular y nervioso central. Una campaña de la Alcaldía Municipal, Secretaría Local de Salud, S. Barranca Bermeja, Plan de Intervenciones Colectivas, Vida Saludable, Condiciones Transmisibles, porque en Barranca Bermeja es posible. Estimado usuario, con Aguas de Barranca Bermeja estar al día es posible. Acérquese a nuestras oficinas en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia y negocie su deuda. Podrá recibir la condonación del 100% de los intereses de mora. Únicos requisitos, copia de la cédula de ciudadanía y la factura de los servicios de acueducto y alcantarillado. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. En octubre déjate encantar por nuestros precios. Recibimos tu moto usada. Crédito hasta por 72 meses y sin cuota inicial. Suzuki, frente al Parque Uribe. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. En Enlace Televisión adelantamos la Navidad. Pague 2 meses de cualquier plan publicitario durante el mes de octubre y le regalamos el tercero, así como escuchó.
publicite octubre y noviembre y Enlace Televisión le regala el mes de diciembre. Llame ya y no deje pasar esta oportunidad, es por tiempo limitado. Navidad adelante en Enlace Televisión. Es momento de contar historias. Si estudias en una institución educativa pública de Santander, participa y gana en el concurso Yo Leo, Yo Cuento. Los tres mejores cuentos del departamento serán publicados y premiados con computadores, tabletas digitales, kits de estudio y Xbox One. Y si tú ganas, tu institución educativa también gana si tiene el mayor número de cuentos inscritos. Más información, pregunta en la rectoría de tu institución educativa. En Santander, los niños y las niñas son lo primero y tienen la palabra. Yo Leo, Yo Cuento. Una iniciativa de la Gobernación de Santander, liderada por la Oficina de la Gestora Social y las Secretarías de Cultura y Educación del departamento. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Vuelve a nuestras pantallas el programa que alegra tus noches con la mejor temporada del año. Diciembre más cerca de ti. Concursos, música, regalos, entretenimiento y mucho de todo lo que más te gusta. Diciembre más cerca de ti con Jessica Bonilla y Juan Rodas. Desde el miércoles 1 de noviembre por Enlace Televisión. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Pocas cosas perduran en el tiempo. La excelencia es una de ellas. Seminario San Pedro Claver, 64 años, formando líderes integrales. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto, 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Seguimos con más información en el noticiero que usted quiere ver. Con la participación de la comunidad educativa del Colegio Juan Francisco Sarasti, se cumplió el concurso de megacuento en este plantel ubicado en la Comuna 3. Un mundo imaginario podría ser el nombre de la actividad cumplida en el megacolegio de Fe y Alegría, donde los más pequeños han mostrado sus habilidades en el concurso denominado Megacuento. El coordinador de la jornada ha hablado para Enlace Noticias. Hoy estamos por primera vez inaugurando el concurso de Megacuentos, en el cual los estudiantes han venido realizando las historias durante este año. Podemos decir que son chicos con mucho talento, mucha espontaneidad, y que a pesar de todo, de las circunstancias que los acogen, ellos tienen muchas capacidades y habilidades para transformar este mundo y esta sociedad. El docente ha destacado la creatividad de los pequeños en este concurso. Me ha llamado mucho la atención lo que han realizado, lo que han creado. La imaginación, los sueños que ellos tienen los han plasmado en estas historias. Claro que los continuamos, los motivamos a diario. Ese es el trabajo de nosotros los docentes, motivar a nuestros estudiantes y sobre todo resaltar sus capacidades. Para el megacolegio esta fecha ha sido muy especial para toda la comunidad educativa. Colegio Antonio Nariño, 74 años, nivel A+, entre los mejores colegios del país, según las pruebas ICFES 2016, están certificados por el modelo EFQM, matrículas abiertas. Una alumna del megacolegio relató para Enlace Noticias sobre su participación en el concurso denominado Megacuento. Esta joven ha mostrado su alegría y su disposición en el concurso de megacuento en el megacolegio Francisco Sarasti Jaramillo realizado este miércoles. Y nos enseña también a abrirnos imaginación en la lectura, más que todo en el área de español. No debemos ser nosotros indiferentes a este tema, porque el español nos abre la imaginación, a nuevas aventuras. Ella ha contado de qué se trata su propio cuento. Consiste en que pues a veces nosotros nos fijamos mucho en nuestra apariencia, pero realmente no es lo que importa. Lo que realmente importa es hacer algo bien y seguir soñando, porque es lo que nosotros debemos hacer. Como esta joven, decenas de estudiantes del megacolegio han participado de la jornada cargada de mucha imaginación.
Con esta información nos despedimos de la presente emisión de Enlace Noticias. A ustedes, como siempre, gracias por la compañía. Antes de irnos, Materiales Eléctricos Electrofer ilumina tu vida ahora también en su nueva sede, ubíquela en la avenida 36. Mañana de nuevo los esperamos a las 12 del mediodía con más información de la ciudad y región. A todos ustedes, que tengan una feliz noche.